Ya está lista la carta, señor licenciado. A ver, léamela. Señor Inocencio Prieto y Calvo, calle del Corralón número 7, San Hilarión el Grande. Muy señor nuestro. Señor mío. Bueno, allá usted. Por la presente me es grato informarle que su señor tío, don Prisciliano Calvo y Velludo, fallecido en Falfurrias, Texas, el 24 del pasado, testó en su favor... ¿Dos puntos? 2,000,000. A eso iba. 2,000,000 de pesos de los que usted tomará posesión al recibo de la presente, exhibiendo su fe de bautismo como testimonio de que usted es el legítimo heredero. Sírvase, pues, comunicarse con esta notaría para los fines consiguientes. Atentamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Averiguó usted en qué estado se encuentra ese pueblo? Ay, me imagino que en un estado deplorable, señor. Hablo del estado de la República en que está ubicado. Sí, señor licenciado. En Guanajuato. Es un barrio de Guanajuato. Sin cabeza. Pues yo creía que sin clavos, eso había de decir. ¡Inocencio! Dígase, maestro. Todavía tú nos hablas de cedro rojo. Será ocote y verde porque no están desplemadas. ¡Lo que sea, pero pronto! Se van a pandear, ¿eh? Calienta la cola y meneala bien. Ay, cómo molesta este con la cola, hombre. Menea la cola, si ya está remeneada, hombre. Está en su punto, en su punto. Inocencio. Dígase, patrón. ¿Terminaste el ataúd? Sí, señor. Y en madera de sauce llorón para que haga juego con los dolientes. ¿Y qué tal te quedó? Pues quedó bien, pero le va a quedar mejor al muerto. Vaya, hombre, ya va siendo hora de que seas algo más que meritorio. No, lo de meritorio salta a la vista. Nomás venga, ve. ¿Pero qué es esto? Pues el féretro que me mandó usted a hacer. Con este empaque hasta dan ganas de morirse uno, ¿no? Pero de coraje, que estas son las medidas que yo te di. Pues si las medidas estaban medio borrosas y decidí hacerlo así, a puro golpe de ojo. ¿Golpe de ojo? Pero mire, usted, pues yo conocí al difunto, panzoncito así, medio cabezón. Dejé holgado aquí para que él se sienta así como en su casa, pero pues más bien así como sarcófago, mire usted, estilo egipcio. Porque él se siente así como faraón y ya pues siempre se descansa más. No lleva clavos. Precisamente porque ya usted que, como quien dice, un piquete así, cuerpo dormido, todo perdido y siempre es molesto. Ahora lleva su zipper, que necesita aire, que se siente medio asfixiado.